Muy buenos días a este taller de gestión de riesgo diseñado especialmente para la Escuela de Ciencia Política. El día de hoy tendremos el tema de comprensión del riesgo sísmico a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Gabriel Vargas. Actualmente es maestrando de gestión de riesgo para la reducción del riesgo de desastres por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en educación ambiental con énfasis en cambio climático por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y también es enlace suplente de la Universidad de San Carlos ante la CONRED. Bienvenido, ingeniero. Gracias, licenciada. Vamos a compartir pantalla. En este momento. Y entonces, pues el tema que nos aborda el día de hoy es el tema de comprender el riesgo sísmico. Es decir, cómo se dan estos eventos. Y a partir de esa comprensión, pues saber cuáles son las medidas que debemos de tomar, cuál debe ser nuestra respuesta en caso de que se dé un evento sísmico, ya sea un temblor de una gran intensidad o un terremoto. Entonces, esta actividad está orientada con un enfoque para que se tenga una respuesta poblacional segura. Y para eso vamos a repasar algunos conceptos, como por ejemplo, sismo, viene del griego sismos. Que significa conmoción, sacudida o temblor. La magnitud de la cantidad de energía que se libera durante el sismo y la intensidad es el nivel de daño que nosotros percibimos en las edificaciones. Los términos terremoto y temblor se usan en el lenguaje común, ambos significan lo mismo, una sacudida o un temblor, pero vamos a estimar de que un terremoto podría ser considerado a partir de una magnitud igual o superior a 6 en la escala de Richter. Y más precisamente, un terremoto ya va a ser considerado cuando ya tiene una intensidad de 7 o superior en la escala modificada de Mercalli. Las placas tectónicas son los grandes fragmentos de la litósfera sobre la cual está, digamos, asentado nuestro planeta. Y una falla es una fractura en la corteza terrestre. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas que se propagan desde la zona de ruptura del sismo, es decir, desde el hipocentro. El epicentro es la proyección del hipocentro sobre la superficie de la Tierra y el hipocentro es un punto en el interior de la Tierra donde se inicia la ruptura de un sismo. Para comprender mejor estos términos que hemos hablado en este momento, vamos a ver el siguiente video. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones.
Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Ok, muy bien. Entonces, para sintetizar lo que hemos visto en el video, vamos a contextualizarlo al territorio nacional de Guatemala. Entonces, en el primer caso hablaba de que las placas se pueden separar, y a esto se le llama límite constructivo bajo el mar, porque se empieza, digamos, a desarrollar acá corteza. Luego tenemos un 2.1, donde las placas se pueden juntar, y se pueden juntar de dos formas. Un límite, digamos, entre dos placas continentales forman cordilleras. Estos dos casos no se presentan en Guatemala, el 1 y el 2.1. Y estos que tenemos acá en rojo son los que están en nuestro país. Cuando las placas se pueden juntar y van a formar un límite destructivo. Y entonces acá tenemos nosotros la zona de subducción en la costa acá del Océano Pacífico, donde la placa de Cocos subduce bajo la placa del Caribe a una razón de unos 77 milímetros por año. Y eso es lo que nos forma, digamos, todo este arco volcánico centroamericano. Pero también tenemos que las placas pueden deslizarse a lo que se le llama un límite conservativo, donde no se crea ni se destruye corteza, pero los efectos, como decía ahí, son terroríficos, ¿verdad? Este es el ejemplo, digamos, del terremoto acá de 1976 en Guatemala. Ahora veamos acá. Estas son proyecciones de la distribución de epicentros de sismos con magnitudes mayores a 4 y profundidades menores a 30 kilómetros. Entonces, como podemos ver, en la zona de subducción del Pacífico es donde se produce la mayor cantidad de sismos. Entonces, ahí tenemos entre un 65 y 70% de los sismos ocurridos en nuestro país. Y en el sistema de fallas del altiplano se produce de un 15 a un 20% de los sismos, es decir, en esta sección que podemos ver acá en el mapa, a la izquierda, y en el sistema de fallas por los Chicmotagua se produce la menor cantidad de sismos, el 5 al 10% de los sismos, pero acá es donde podemos tener grandes eventos que pueden causar y hacer grandes afectaciones a Guatemala, como por ejemplo en el caso del terremoto del 76. Estas placas se desplazan alrededor de unos 8 milímetros por año, pero cuando se da, digamos, el evento sísmico, pueden desplazarse grandes distancias y ocasionan esos grandes movimientos en la superficie de la Tierra. Acá tenemos un ejemplo de ese movimiento entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Como podemos ver, acá la ruta venía recta, pero en el desplazamiento del terremoto del 76, pues prácticamente hubo un desplazamiento acá en la superficie. Esto está en la entrada ahí del valle de Zacapa. Y acá podemos ver en esta imagen de la derecha que la cantidad de sismos acá pues no es muy abundante, son pocos. ¿Eso qué significa? De que se están acumulando cantidades grandes de energía, y cuando esta energía sobrepase ciertos límites, pues esa energía se va a tener que liberar y esperaríamos pues tener un terremoto. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta poblacional de las personas en una situación real, en caso de un temblor. Este es el ejemplo del sismo de allá en San Marcos. Como podemos apreciar acá, este es el edificio de gobernación y tiene pues dos salidas, la salida del parqueo y la salida principal del edificio. Acá estamos en el área del parqueo, podemos ver que hay unas personas ahí al fondo paradas, no se han dado cuenta que está temblando, los que estaban en la oficina sí, y ahora vemos cómo se intensifica el temblor y vemos cómo se pueden caer, digamos, las motocicletas. Esto es importante en el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder dejar libres todas las rutas de evacuación que tenemos. Es decir, no colocar ni ventas, ni motocicletas, ni ninguna otra situación en las salidas de emergencia de los edificios universitarios. Tienen que estar completamente libres, ¿verdad?
Ahora vemos acá la puerta principal es de vidrio, abate en contra del directo de donde las personas salen, ¿verdad? Eso no está permitido según la norma de reducción de desastres número 2, porque sucede esto, que a la hora de intensificarse el sismo, las puertas se pueden cerrar, ¿verdad? Y es más fácil abrirlas cuando está, digamos, abren en dirección del flujo de las personas que en contra del flujo de las personas. Y acá podemos ver cómo se forma un cuello de botella y a la hora, pues, ya de la gente estar nerviosa, pues, no se preocupa en querer abrir la otra pestaña de la puerta, ¿verdad? Por eso las puertas deben ser totalmente abatibles, ¿verdad? En dirección del flujo de la evacuación. Acá tenemos el escenario, ¿verdad? Antes del sismo, vemos que las personas pues están adentro de las oficinas trabajando, sienten el sismo y pues empiezan a hacer su proceso de evacuación, dirigiéndose hacia la salida principal del edificio. Luego, pues, como hemos visto en otros ángulos, se intensifica el sismo y se empiezan a desprender algunos materiales de las paredes, ¿verdad? Y a la gente entra en un poco más de pánico y empiezan a correr. Esto no es recomendable porque si vuelve a temblar, entonces nos podemos caer mientras el suelo se está moviendo. Y como vemos, las personas, pues, por instinto van a tratar de salvar su vida y no van a estar teniendo como consideraciones si nosotros caemos al suelo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en muchos ejemplos, especialmente, por ejemplo, en estadios, ¿verdad? Que la gente lo que trata es de salvar su vida y no piensa en las personas que están a su alrededor. Acá podemos ver cómo está este mueble. Acá no hay que colocar los muebles en las salidas de emergencia, ¿verdad? Porque se pueden volcar, se pueden caer, se pueden mover y pueden obstruir nuestra libre salida, ¿verdad? Del edificio. Acá voy a dejar la mano y vemos cómo ya este mueble pues se ha movido, ¿verdad? Considerablemente. Y entonces es importante que nuestros edificios no tengan ninguna obstrucción en las salidas de emergencia en ninguno de los niveles. Por ejemplo, la colocación de macetas, la colocación de lockers y todo este tipo de cosas. Si los vamos a colocar, deben de estar sujetados a la pared, ¿verdad? Para que no se vayan a volcar y nos vayan a afectar pues nuestra salida, ¿verdad? O incluso que podamos quedar, digamos, atrapados dentro del edificio. Acá podemos ver también situaciones, por ejemplo, de algunos accesorios que tenemos, como estos depósitos de agua, ¿verdad? Que a la hora de un sismo, pues es fácilmente se van a caer, ¿verdad? Y veamos acá cómo ahora que ya empieza a intensificarse el sismo, pues este contenedor de agua se cae y ya empieza a generar otro riesgo diferente, ¿verdad? Porque empieza a regar agua acá y ya pues esa agua nos va a limitar nuestra salida de acceso, ¿verdad? Nos podemos caer, nos podemos resbalar ahí, nos podemos tropezar incluso con el mismo tambo que se ha caído. Y entonces son cosas que debemos de evitar en nuestras instalaciones universitarias. Vemos acá en el área de parqueo, vamos a ubicar a esta motocicleta que está acá por donde dice 9NCB. Acá está la motocicleta abajo de las gradas y vamos a ver cómo la fricción entre las paredes y los materiales que provoca el mismo sismo, pues empiezan a generar la liberación de materiales, de polvo y todo eso, que también van a afectar nuestra visión porque nos puede entrar en los ojos y además limitan la visibilidad de los objetos, ¿verdad? Vemos cómo la moto acá pues va desapareciendo poco a poco, ¿verdad? Conforme este polvillo que se generó acá, ¿verdad? Y que sigue avanzando hacia otras áreas del parqueo, pues empieza a diseminarse, ¿verdad? Dentro de la instalación. Importante es que a la hora de hacer un proceso de evacuación siempre nos cubramos nuestro cuello, nuestra cabeza, que son partes sensibles. Vamos a ver acá en la fotografía cómo por instinto las personas pues ahí se van cubriendo el cuello y cabeza, ¿verdad? Sin tener tal vez el entrenamiento o la preparación, simple y sencillamente porque se están desprendiendo materiales. Pero como no sabemos en qué momento se pueden desprender los materiales, siempre que haya un sismo, nosotros nos vamos a cubrir nuestro cuello y cabeza.
Bueno, ahora vamos a proceder a analizar este video con base a las normas mínimas de seguridad en edificaciones de uso público, la NRD2. Y podemos apreciar acá, por ejemplo, algunos artículos que están contenidos en esta norma que no se cumplen en este edificio de gobernación. Por ejemplo, el artículo 18 indica que las puertas deben abrir en dirección del flujo, no deben de ser giratorias ni deslizantes. Entonces, mucho ojo con este aspecto. El artículo 28 dice que se deben de rotular las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, y el artículo 19 dice que no se deben de colocar obstrucciones, como por ejemplo estos contenedores de agua que se van a caer, lockers, motocicletas, macetas o cualquier otro tipo de objeto. El artículo 12 nos habla acerca de la rotulación de la carga de ocupación máxima. Cuando se supera, digamos, 50 personas, deben tener dos salidas de emergencia. Es decir, que todas las aulas universitarias que tengan más de 50 escritorios deben de tener como mínimo dos salidas de emergencia. Y luego el artículo 8 habla de que se deben de aprobar, registrar los planes de respuesta a emergencias. Esto es bien importante porque implica de que tenemos que tener para nuestro edificio y para cada jornada, pues un plan de evacuación, una organización de un comité universitario de gestión de riesgo de desastres que se encargue de facilitar estos procesos. Y pues para ello nosotros en el CDCIR contamos con una metodología de capacitación que se llama 40 minutos y listo por un aula segura, donde se enseñan cuatro pasos básicos. Lo primero es identificar los elementos peligrosos que tenemos en nuestra aula. Lo segundo, identificar aquellas actitudes que nos hacen más vulnerables en el aula. El tercer punto, y creo que es el más importante, es hacer el aula o la oficina más segura. Y el cuarto punto es practicar el durante y el después de un sismo. Acá les voy a dejar con el minuto de seguridad práctico que tenemos en el CDCIR. Ante un sismo, presta atención a las siguientes recomendaciones. Antes del sismo, identifica las rutas de evacuación y los puntos de reunión de tu edificio. Haz tu aula más segura. Ordena los escritorios. Coloca las mochilas en un lugar apropiado. Durante el sismo, mantén la calma. Permanece en tu lugar hasta que termine el sismo. Cúbrete cuello y cabeza y, si es posible, agáchate. Después del sismo, evacúa de forma ordenada, cubriéndote cuello y cabeza. Evita correr. Sigue la ruta de evacuación hacia el punto de reunión y espera instrucciones. Por una universidad segura, reduciendo el riesgo de desastres. Este es un mensaje del CDCIR y del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ok, veamos. Ahora acá es importante considerar esta parte de acá del video, ¿verdad? Que en todo momento hay que guardar la calma y ahorita vamos a ver la base que nos permite decir esto, ¿verdad? Que debemos de guardar la calma siempre. Y entonces vamos a empezar a ver dos conceptos, magnitud e intensidad, si es lo mismo. La magnitud sísmica se refiere básicamente a la cantidad de energía que se libera durante un sismo y es medida por los aparatos, el sismógrafo, por ejemplo, ¿verdad? Y pues nos indica la cantidad que se libera en la escala de Richter, ¿verdad? 5.5, 6.6. Y pueden haber sismos de una gran magnitud, por ejemplo 7, pero que son muy alejados del lugar donde vivimos y muy profundos, y pues básicamente pues no nos van a afectar. Ahora, la intensidad sísmica es el daño que percibimos, y en esa escala de intensidad podemos ver que los primeros 4 niveles de la intensidad son sismos de menor intensidad, casi no son, digamos, sensibles, solo en condiciones muy especiales que estemos de reposo o algo así podemos sentirlos. Una intensidad media ya es un sismo intensidad 5, que es sentido por casi todas las personas, y en intensidad 6, sentido por la gran mayoría de personas. Y luego los de mayor intensidad tenemos, que ya, digamos, provocan daños serios en los edificios, o daños moderados a serios, considerables, hasta la destrucción total de los edificios, tenemos desde la intensidad 7 hasta la intensidad 12. Entonces podemos ver acá de que un sismo, entre mayor sea la magnitud, menor la profundidad y menor la calidad constructiva, el nivel de intensidad o daño pues va a ser mayor. Y acá tenemos esta escala, ¿verdad?, que nos indica de que la mayoría de sismos, ¿verdad?,
de menores intensidades son grandes cantidades de sismos, ¿verdad? Pero en la medida que vamos aumentando la intensidad de los sismos, y esta que es la intensidad 6, que son los sismos esos bien fuertes que sentimos en todo el país, se dan uno o dos cada uno a tres años, ¿verdad? Entonces, la frecuencia pues va disminuyendo en la medida en que la intensidad va aumentando. Entonces, sismos ya intensidad 7, intensidad 8 o intensidad 9, como fue el sismo, por ejemplo, del terremoto de 1976 a nivel general de nuestro país, pues son poco frecuentes. Entonces, nosotros con una esperanza de vida de unos 60 años, probablemente vamos a tener un sismo que pueda ser, digamos, altamente catastrófico. Y la mayoría de sismos, intensidades 6 y todas estas intensidades que, digamos, pequeñas, ¿verdad? Pues van a ser un poco más frecuentes, pero realmente no van a tener afectaciones en las edificaciones que están bien construidas. Por lo tanto, siempre debemos de guardar la calma, porque estos sismos de gran intensidad son muy poco frecuentes en nuestro país. Y para eso, pues debemos de prepararnos, debemos de reducir la vulnerabilidad y empezar a identificar aquellos elementos que nos van a afectar en las instalaciones universitarias para tratar de colocarlos en un lugar un poco más seguro. Por ejemplo, tenemos acá esta oficina que tenía todo en la parte, digamos, de la salida, y esto se puede caer, nos va a obstruir, y pues se hizo un proceso de acondicionamiento que duró unas 4 horas, y ya todos estos elementos se colocaron al fondo de la oficina para dejar completamente expedita la ruta de evacuación. En las aulas universitarias, ahí es bien importante, especialmente acá en el edificio M5, en los primeros niveles, que son aulas muy pobladas, ¿verdad? Debemos de tratar de mantener ordenados nuestros escritorios y no tenerlos en esta situación. Estas fotografías son allá del CUM y se obtuvieron cuando se hizo una tesis de grado de medicina, donde se probó esta metodología de 40 minutos y listo para ver qué tan efectiva era. Y se logró demostrar mediante la tesis que se logra reducir el tiempo de evacuación del aula en alrededor de 21 segundos y se mejora la seguridad al evacuar en un 65%. Ahora acá vamos a ver este video de buenas prácticas que han hecho los enlaces del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres, que en el caso, digamos, de la unidad de ustedes, pues también tienen dos enlaces representantes en este consejo, de buenas prácticas para reducir el riesgo sísmico en la universidad. La coordinación de gestión institucional del CEDECID tiene que ver con el tema de gestión de riesgo hacia adentro de la Universidad de San Carlos. Para ello nos organizamos a través del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres, CODECID, en el cual hay un enlace titular y un enlace suplente de cada unidad académica, de cada dependencia y de cada centro universitario de la USAC. He aquí un ejemplo de las buenas prácticas que el brazo derecho del CEDECID, el CODECID, ha realizado. Buenos días, soy el enlace de CODECID de la Facultad de Arquitectura. Entre las buenas prácticas estamos implementando el herraje de emergencia para el método de empujo para quitar las puertas. El CEDECID, a través de su sistema de enlaces, en este caso del sistema de ubicación y nivelación, ha llegado con el minuto de seguridad práctico a una gran cantidad de estudiantes que desean ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año pasado, que tuvimos a bien evaluar a 60.000 estudiantes en pruebas básicas, tuvimos el minuto de seguridad práctico con una cobertura de 60.000 jóvenes a los que se les enseñó cómo manejar las medidas para poder evacuar inmediatamente a la hora de un evento inesperado. Fuimos 30 colaboradores los que aplicamos las pruebas y en cada salón se ejercieron. Buenos días, los enlaces de CODECID, titular y suplente de la Facultad de Agronomía, entre las acciones de gestión integral de reducción de riesgos, hemos logrado el cambio de abatimiento de puertas de aproximadamente el 90% del edificio de 9. Además de la ubicación de los extintores y capacitación de personal para la utilización de los mismos. En la agronomía hemos asegurado las estanterías en caso de sismos. La concentración de los enlaces de ciencia política se habilitaron ambas salidas del edificio M5.
atendiendo una de las cuatro prioridades del marco de Sendai, nosotros, los enlaces del CODECID, de la Facultad de Odontología, hemos invertido en resiliencia, colocando señales de pedestal en nuestros edificios. Muy buenos días, yo soy Enlace Codecita, aquí en La Diga. Durante los sismos, aquí en Diga hemos activado los protocolos de seguridad y de evacuación y hemos evacuado aproximadamente a 400 personas. Que tengan muy buen día. Durante los sismos hemos evacuado el edificio en 3 minutos 10 segundos, 485 personas. Ok, entonces ahora vamos a ir concluyendo ya con esta presentación y vamos a ver el término este de la intensidad. Vamos a analizar dos intensidades. Un sismo intensidad 6, que bien dijimos que es el sismo que es sentido por todos acá en nuestro país, que más o menos a veces podemos tener uno de estos sismos una vez al año o una vez cada 3 años, ¿verdad? Entonces no son muy frecuentes y que no botan las edificaciones bien construidas. La idea de ver estos dos intensidades es para que siempre guardemos la calma, permanezcamos en nuestro lugar y luego hagamos un proceso de evacuación de forma ordenada, sin correr, sin tropezarse, porque ya han habido, digamos, personas lastimadas en el campus central cuando han habido sismos fuertes, simple y sencillamente porque salen corriendo. Una persona se cayó de las gradas porque estaba lloviznando cuando entró en pánico y prácticamente pues se fracturó la rodilla, ¿verdad? Y quedó suspendido un buen tiempo y pues luego ya le generaron, digamos, alguna serie de enfermedades a partir de eso. Como la presión, la diabetes, ¿verdad? Y se puso un poquito más gordito. Entonces queremos evitar esas cosas. Y sabiendo de que los sismos de gran intensidad, como este que está acá a la izquierda, intensidad 12, pues se van a dar tal vez una sola vez en nuestra vida. Entonces tratemos siempre, por favor, de guardar la calma. Veamos este sismo intensidad 6. Como podemos ver, esta es la estación del metro, el 19 de septiembre del 2017, allá en la Ciudad de México. Y vemos cómo empieza a sentirse el sismo, se empieza a intensificar y las personas tratan de correr, ¿no? Vemos acá como esa chica de gris va saliendo, baja una grada, baja dos gradas, baja tres gradas y prácticamente después por el movimiento ya no puede caminar. Entonces, en un sismo de intensidad 6 es bastante fuerte, va a mover mucho el edificio, especialmente si estamos en un nivel bien alto, por ejemplo un 14º, 15º nivel, lo vamos a sentir súper feo, pero si la edificación está bien construida, pues no va a caerse ese edificio y pues no pasa nada. Estos sismos los podemos tener una vez al año, una vez cada 2 a 3 años también, ¿verdad? Por ahí más o menos está nuestra frecuencia acá en Guatemala. Y pues prácticamente pues no pasa nada, ¿verdad? Solo es el susto. Y entonces lo ideal es que siempre guardemos la calma, que nos agachemos, que nos cubramos nuestro cuello y cabeza por objetos que se podrían desprender. Y ahora vamos a ver este sismo intensidad totalmente destructiva, ¿verdad? Que viene y pues, por supuesto, este es un edificio que ya está bastante viejo, que no está bien construido y pues prácticamente por eso se ha caído el edificio, ¿verdad? Vamos a ver cómo, para ejemplificar, ¿verdad? Lo que puede pasar en un sismo que fuera, pues, digamos, altamente catastrófico. Horrible. En pocos segundos se va a caer, ¿verdad? Podemos ver. La pared se rompió. Que se salgan. Se va a caer. Dios mío. La gente. Dios mío. Ari. Dios mío. ¿Estás bien, Fer? Entonces, como podemos ver acá, estos sismos altamente destructivos, la frecuencia en nuestro país, acá en Guatemala, pues es bastante baja, ¿verdad? Es decir, que no se dan, digamos, todos los años, no se dan ni cada 10 años, sino que se dan entre 60, 70, 80 años por ahí, ¿verdad? Entonces, la posibilidad o probabilidad, digamos, es sumamente baja y, pues, para estos sismos, pues, obviamente vamos a tener personas fallecidas, personas lastimadas, personas heridas, y ahí, pues, los protocolos tendrán que ser otros. Bueno, por acá les dejo la bibliografía consultada.
Y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden en el Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastre. Les dejo los contactos también acá del CEDECID y que tengan un muy buen día. Bendiciones.